Hola de nuevo, bienvenidos a esta tercer parte de cómo hacer progres y turns con Agustín Gandino y la puta que te parió. Vamos a calmar las aguas y vamos a explicar cómo se hace Progressive Trance. Y ahora en este video vamos a ver cómo hacer pads de sonido, amigo. Pads. Agustín, estás re loco. Deja de decir boludeces. Boludeces atómicas. Bueno, voy a callarme y voy a comenzar. Bueno, este es un preset que yo no configuré. Me pasaron un banco de presets y este preset está de puta madre y lo guardé. Modifiqué algunos detalles, obviamente, porque siempre modifico un poco, pero se llama Bavarian Skypad. El banco de sonido, el banco de cosas, no me acuerdo cómo se llama. Y nunca lo van a hacer. Pero bueno, vamos a continuar. Moví de octava las notas del pad, una octava más arriba, porque el sonido de mi synth principal sonaba en ciertas frecuencias, por eso es importante tener el espectrómetro, que hacían que esto no se escuche bien, o uno sonaba o el otro sonaba. No podían sonar los dos al mismo tiempo. Y yo quiero que suenen los dos al mismo tiempo. Hay varias soluciones para eso. Uno es ecualización mid-side y la otra es cambiar de octava directamente y no hace un carajo. Y voy a poner otro sonido
más para complementar este pad, que no sé cuál es y ahora vamos a investigar. Ahora vamos a ponerle un pianito, men. Deja de hablar con un idiota, la puta que te parió. Bueno, y ahora le voy a meter algo, no sé qué puta, un plug, algo así, algo muy loco. Vamos a ver qué onda.
Thank you.
En beatbox. Bueno, y no tengo más ganas de hacer algo por hoy, así que hasta acá lo dejamos. Más o menos bien va la cosa. Faltan un par de elementos más. Después ya armamos la estructura, lo mezclamos y por último lo vamos a masterizar. Así que esto por esta tercera parte. Chau.